era Embax. Sí, es un caballo, la verdad que es una ricura de caballo, porque está casi siempre a la llegada, ganó prendas muy bien. Y hoy la verdad que era gran favorito. Y bueno, no es la manera que a uno más le gusta ganar, porque en la pista Betanzos le ha batido bien, la verdad. Royal Limari ha corrido bien, ha venido, parecía que dominaba a falta de 200 metros de la meta, pero Betanzos se ha rehecho y le ha dominado bien. Hay que decir además que ha llegado Gonzalo con un kilo menos y por eso ha habido un distanciamiento, ¿verdad, Juan Luis? Exacto, por eso comentaba que no es la manera que más le gusta a uno ganar, pero bueno, las normas son las que son, hay que cumplir el requisito de llevar el peso exacto que las condiciones de la carrera marcan. Y él, desconozco lo que ha pasado, qué fallo ha habido por parte de ellos, digamos, para venir con un kilo menos, y ese ha sido el motivo del distanciamiento. Y además me comentabas que Marcos, precisamente, Marcos Carmena es tío de Gonzalo, ¿no?, que había ahí un poquito de pena por esas cosas. Efectivamente, Marcos pues tenía un sabor agridulce porque bueno, encima es sobrino suyo, que es Gonzalo, es hijo de su hermana Carmen, y bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Alegría por haber ganado, pero bueno, pena por su sobrino, ¿no? Evidentemente. Juan Luis, además, Royal Limari tenía origen con su madre, la gran Yasira, debutaba aquí en esta pista, pero que su madre ya ganó la Copa de Oro. Sí, la madre de Royal Limari fue una gran yegua, y él, bueno, por circunstancias que no vienen al caso, pues no había corrido nunca aquí. Y bueno, él la verdad que tiene una forma de correr bastante distinta a su madre. Su madre era una yegua de correr delante, muy, muy apropiada para este hipódromo, y Royal Limari en cambio es un caballo de venir más de atrás, rematando, y no es la pista más adecuada, pero bueno, es un caballo muy cumplidor y hoy ha estado a la altura de las circunstancias. Ha cumplido en 2200, que además sí. Ya tenía 2 segundos. Muchas gracias, Juan Luis, por atendernos. Y a ustedes recordarles que para la quíntuple